El Jardín de Infantes Los Valijitas tuvo su fiesta de la educación física. Compartimos las imágenes, pero antes le decimos feliz cumpleaños a Elisa Martínez y a los concuñados Miguel Leguiza y Miguel Miranda, que seguramente van a festejar el 11 de noviembre. Así es, Roxana, llegó la fecha que estábamos esperando. Estamos en la fiesta de educación física. Con colaboración del profe de Educación Física, donde los chicos van a realizar diferentes actividades en donde podemos ver toda la destreza de los chicos. ¿Qué han preparado, profe Abel? Preparamos con salita de tres, esquema con cajitas, distintos movimientos con los niños, en forma individual y en forma grupal, también con ayuda de la señor, quiero aclarar eso. Y la sala de 4 y 5 van a hacer primero un circuito y después van a hacer trabajar en colchoneta, que es lo que se realizó durante todo el periodo. Vamos a implementar, ahora vamos a poner en práctica adelante de los padres para que vean lo que se desarrolló durante todo el año. ¿Cómo fue este trabajo del año, profe? Muy bueno, gracias a Dios. Los chicos tuvieron una mejora importante progresivamente durante todo el año. ¿Les gusta la actividad física a los chicos? Sí, le encanta. Vienen todos para la clase de educación física, están todos reactivos siempre. El profe Abel habló de esquemas de actividad física con colaboración de las seños. ¿Qué hicieron ustedes? Sí, bueno, nosotros participamos con el profe en los ensayos para ayudarle a ordenarse a los chicos y colaboramos con el profe. Mucha actividad durante este mes de noviembre. Sí, también estamos ya en preparativos para la fiesta de fin de año con los chicos de sala de 3, 4 y 5 años. Por la pregunta que me hiciste anteriormente, también colaboramos con el profe para el tema de ordenarle a los chicos y después de hablarles a ellos en la sala de esta gran fiesta, de poder llevarlo como venimos planeando. Inscripciones abiertas para el año que viene con precio congelado. Exacto, sí, las inscripciones están abiertas para las salas de 3, 4 y 5 años. Las cuotas son de marzo a diciembre, 850, y no aumentan durante todo el año. ¿Y la inscripción? Y la inscripción, 425. También cabe destacar que el año que viene arrancamos con primaria. Esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla.